El Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México inauguró la exposición Identidad América Latina, que reúne medio centenar de imágenes de fotógrafos de México y Latinoamérica que participaron en concurso convocado por la Agencia de Fotografía Cuarto Oscuro. Durante la inauguración de la muestra se realizó la premiación de los mexicanos Mario Domínguez, Luis Villalobos y José Luis Nieto, quienes resultaron ganadores de los tres primeros lugares y cuyos trabajos sobresalieron de casi 3.000 imágenes de 719 fotógrafos originarios de 20 países que respondieron a la convocatoria. Siempre desde que fundamos Cuarto Oscuro, una de las ideas principales de la fundación era apoyar la creación fotográfica, apoyar a los fotógrafos, apoyar a los jóvenes principalmente. Y bueno, ya llevamos 18 concursos que hemos organizado directamente nosotros. Nos sentimos muy satisfechos de que es uno de los concursos que mayor premio tiene, que mayor estímulo económico da. Hay otros concursos que se han caracterizado también por tener buenos premios. Sin embargo, este concurso nuestro pues tiene 18 años haciéndose y desde hace 3 años Nikon se ha integrado para apoyar estos concursos. Todos los trabajos que están aquí expuestos reflejan esa pasión y ese talento que existe no solamente en México, sino en América Latina. Realmente se recibieron muchísimas imágenes, 20 países participaron en este concurso y la verdad es que a nosotros como Nikon nos encanta ver que existe tanto talento. Asimismo, la agencia Cuarto Oscuro entregó de manera póstuma el premio a la trayectoria Cuarto Oscuro 2016 al fotoperiodista Manuel Becerra Acosta, fallecido en junio de 2000. Pues para mí recibir algo como homenaje a mi padre es realmente muy conmovedor, porque yo no puedo hablar en nombre de un periodista, no soy periodista, puedo hablar en nombre de un ser humano ético y un ser humano que amó a la fotografía y que le pareció justo que el fotógrafo fuera reconocido debajo de su foto. Las fotografías ganadoras y material de otros 42 seleccionados serán publicadas en la edición junio-julio de la revista Cuarto Oscuro. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez y Daniel Sánchez. Notimex.